Lamentablemente, el cadáver de un hombre lapidado apareció esta mañana en Patsisía, Chimaltenango. Personas que llegaron esta mañana a lavar ropa se sorprendieron al ver el cuerpo de un hombre tendido entre las piletas del lavadero público, ubicado en la zona 4 de Patsisía, Chimaltenango. En un principio, pensaron que se trataba de alguien en condición de calle. Hasta que intentaron despertarlo, se percataron que tenía heridas en el rostro, por lo que llamaron a los bomberos municipales departamentales, quienes confirmaron que la persona había fallecido con heridas de todo tipo en el rostro, cráneo y tórax, intuyendo que fue lapidado. A la llegada de fiscales del Ministerio Público, se dio a conocer que la persona carecía de documentos de identificación. Se le calculan unos 25 años aproximadamente. Vestía ropa deportiva que incluyen un pants negro y zapatos tenis blancos.